me crié aquí en Barrancualto. Todos los vivientes viejos que habían aquí en esta comarca de Barrancualto están en la presencia del Señor, ¿verdad? Eran como unas 6 casas, por decir, era la Salvadora Valle, ¿ves? Pedro José Triminio, Benicio Valle, Rosalillo Valle, Juan Bermúdez, Juan Valle, un viejito que era familia de los Valles. Ahí vivía, era gente de esa gente vieja, pues, que había. Las casas eran de tierra, de barro, ¿ves? Porque no se había dado, pues, como hoy, pues, que hay cemento, hay para demudar las casas. Esas casas de tierra, pues, sí. Si hay, son poquitas, pero yo creo que poquitillas de viaje, porque ya la gente se multiplicó, ¿ves? Desde ese tiempo a esta parte. Se puso la luz para el tiempo de Somoza. Vino un señor que vivía ahí al otro lado del río, que se llamaba el ingeniero Mora, ¿ves? Entonces se dijo que iba a poner la luz aquí en Barrancualto. Barrancualto es muy bendecido. Barrancualto cuenta con muchos maestros, alrededor de 15 maestros que estamos trabajando, porque yo también soy maestro, y también mucha gente trabaja en el comercio, agricultura y ganadería sobre todo. La mayoría que estamos laborando ahorita tenemos que salir a diferentes comunidades, todos trabajan en el municipio. Pues, sí, tenemos jóvenes que se han preparado en otras carreras y muchos están estudiando lo que es la contabilidad. Bueno, Barrancualto es una comunidad que poco a poco ha venido creciendo. Actualmente, pues, contamos con una escuelita de primaria, tenemos un comedor infantil para los niños de preescolar. Tenemos también en la parte religiosa 2 iglesias, una católica y una evangélica. Además de eso, tenemos un cuadro de béisbol y algo muy importante que nos representa, que es el río y el gran barranco alto que está, que es un barranco que hay a la orilla del río. Que cuando usted viene a Barranco Alto, y ahí, ¿por qué se llama Barranco Alto?, dice uno, si aquí es plano todo esto. Pero la belleza está cuando uno va a la orilla del río y observa un barranco que mide aproximadamente como unos 200 metros de largo, de donde comienza hasta donde termina. En tiempos de vacaciones, que uno sale de vacaciones, vienen de diferentes municipios, de diferentes departamentos a bañar, más en el periodo de Semana Santa, que es cuando se llena bastante. Y la gente de la comunidad aprovecha porque esa gente que viene de fuera viene y a consumir todos los productos, todas las cosas que se hacen para que sirva, pues, eso de entrada para la familia. En los cultivos aquí siembran lo que es todo lo que es vegetales, como sandía, pipianes, ayote. Siembran también lo que es verduras, como chiltoma, tomate, maíz para vender en elote, melones también. En la parte católica hay un patrono acá de la comunidad, es San Antonio, se celebra el 13 de junio y nos visitan muchas comunidades de los alrededores como Ojo de Agua, Las Pencas, Santo Domingo, Huequito, La Javía, viene gente de San Diego, gente de Teustepe, gente del Empalme. Pues hay una procesión, hay una misa con el sacerdote, pues, de la diócesis. El año pasado, no, que miento, este año vino el obispo y estuvo muy alegre y le encantó la manera como lo hace. Hace como el palo lucio, montan algunos terneritos, unos toritos ahí a veces y estamos alegres, pues, estamos alegres. Siempre tratamos de que
de que no se pierda la tradición. También las gigantonas, la gente, por ese número me gusta darlo de sorpresa, no me gusta andar diciendo, sino que la saco ya cuando está la gente pues ya reunida, entonces sale de sorpresa, y esa me toca hacerla a mí. A mí me gusta diseñarla. Thank you.